rompo todo porque no hay otra forma. Ni la respiración, ni las vigilias a contrapelo, ni las sobrevaloradas aperturas. La resignificación derrama este ritmo momentáneo y remite a esta belleza que, pobre de ti, no sabes ver. Ha!
Mónica, oye, ¿qué significa, por ejemplo, tu recital? ¿Qué tiene que ver con la rosa y el vidrio? ¿Cuál es el significado? Te lo puedo decir, pero como dije en el conversatorio de adentro, es una cosa casi biográfica. Entonces me gustaría más saber qué significó para ti la rosa y las palabras y el vidrio. Sí. Porque yo lo tengo muy claro, pero siento como que voy a matar la performance, porque creo que la performance tiene otra velocidad que ustedes vieron ahora. Pero ojalá se vayan y vayan apareciendo cosas entre ustedes. Y me gustaría dejarle eso como un regalo también para ustedes, que ustedes puedan descubrir o interpretar, porque tampoco es que tenga una lectura lineal que vaya a significar algo, que tú lo vayas a ver claramente. Ya. Es algo mucho más sensitivo y espero que te lo lleves y que puedas interpretarlo tú a lo largo del tiempo. Sí.